El subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá, Héctor Wong, dijo que la destrucción de 6.2 toneladas de droga incautada manda un mensaje alto y claro a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sí, efectivamente, con esta quema la Policía Nacional procede a destruir 6.2 toneladas de distintas sustancias incautadas por los distintos organismos de seguridad a nivel nacional durante el último mes. El 78% corresponde a cocaína y el 20% a otras sustancias. La droga quemada corresponde a las incautaciones registradas en los últimos 30 días a través de las operaciones que han desplegado los organismos de seguridad en el país dentro de sus estrategias en la lucha contra el narcotráfico. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.